Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a preparar unas deliciosas gorditas de harina de trigo de frijoles con queso. Para esta receta vamos a ocupar la masa que normalmente se hace para tortillas de harina. En otro video por ahí tengo la receta para que la puedas ver y hacer tus gorditas. La medida de la bolita es la misma de las tortillas, 90 gramos. Vamos a extender como qué tamaño sería. Vamos a ver. Voy a checar el tamaño. Ok, yo ya la extendí. Como 1 centímetro de grueso. Esta gordita yo la extendí. Mide 11 centímetros de diámetro o 4,5 pulgadas. Tiene que quedar gruesa porque son gorditas. Vamos al comal. Ponemos en el comal caliente. Estas gorditas las puedes ir preparando conforme las vayas a usar. Si no, las puedes hacer todas y después de terminarlas, las dejas dentro de un limpiador o un refractario de plástico tapado y las puedes volver a reutilizar. Dejas enfriar, las metes al refrigerador y cada vez que las vayas a usar las puedes calentar otra vez en el comal. De todos modos quedan muy buenas. Cuando ya empieza a hacer, no se alcanzan a ver, a hacer globitos, vamos a dar vuelta. Ahí está. Volteamos la otra. Ya está. Vamos a dejar que cosa. Y así seguimos hasta terminar nuestra. Puedes hacerlas de diferentes guisados. Yo en esta ocasión la voy a hacer de frijoles con queso, pero puedes hacer cualquier guisado que tengas a la mano, no importa, papas, carnes, lo que te guste, incluso puro queso. Listo, ponemos nuestras gorditas y dejamos cocinar. Vamos a darle la vuelta. Si se mira, alcanza a mirar, ya está inflando, ya está levantando. Listo, vamos a abrir nuestra gordita. Listo, ya tenemos nuestra gordita lista para abrir. Con un cuchillo que tenga punta y de preferencia que sea de sierra. Vamos a entrar en medio. Ir hasta el fondo. Procurando que no pasar el otro extremo de la tortilla. Damos vueltas alrededor de la gordita para despegar todo. Y listo. Que quede abierta unos 4 o 5 centímetros, nomás donde por donde pase la cuchara. ¿Listo? Yo estoy deteniendo con una servilleta porque está caliente. Ten cuidado de no quemar cuando abras porque tiende a salir vapor. Mira qué bonita. Vamos a rellenar. Yo aquí tengo ya mis frijoles listos, que estén sequitos. Mira. Entonces vamos a agarrar la gordita, vamos a agarrar una cucharada de frijoles y va a soltar, que quede todo, fijas, todo expandido. Por eso es importante que estén secos, no muy secos, pero que puedan estar para untar y que no se escurran. Ahí está ya nuestros frijoles dentro de la gordita. Vamos a poner queso, igual el queso, yo voy a usar queso mozzarella rallado. El queso es a gusto tuyo, ¿sí? Y vamos a llevar otra vez al comal unos minutos para que derrita nuestro queso. Voy a poner mi gordita en el comal. La voy a poner que el lado de donde esté el queso quede hacia abajo del comal. El comal ya tiene que estar a fuego lento porque no queremos que se queme, solo queremos que el queso gratine. Vamos a dejar ahí. Mira, ya nuestro queso empieza a hacer hebra. La voy a dejar un ratito para que derrita bien por completo. Puedo girar, voy a girar la gordita. Vamos a preparar otra gordita de un guisado que me quedó de ayer, que es de carne con papas y chile colorado. Listo, aquí tengo mi chile colorado. Voy a rellenar mi gordita, voy a ponerla aquí para que mires. Igual el guisado es a tu gusto, si te gustan muy llenas, pues la llenas bastante. A mí no me gusta que quede muy llena para el momento de morder, no se me salga el guisado. Como este guisado tiene mucho chile, mucha salsa, estoy tratando de escurrir la salsa. A esta le puedes agregar frijoles, le puedes agregar queso, si no, simplemente así deja. Vamos a poner en el comal para que caliente un poquito más. Aquí tenemos nuestras gorditas. Vamos a dejar unos segundos y vamos a disfrutar. Listo, ya tenemos nuestras gorditas. Vamos a poner el plato. Listo, vamos a poner nuestras gorditas. Aquí tenemos la gordita de frijoles. Vamos a poner. Y aquí vamos a poner la de chile colorado con carne. Fíjate que no se abrió para nada. Si lo haces con cuidado, cuando al momento de abrirla con el cuchillo, tratando de que el cuchillo llegue hasta por aquí así, que no pase. Porque si pasa, las vas a agujerar y se va a salir el guisado. Ahí está. Voy a poner poquita crema en esta de frijoles. Mira el queso, deliciosa. Voy a poner crema, poquita crema. Listo. Y la salsa, si gusta, le puedes poner salsa de tu elección. Yo en este caso voy a utilizar salsa verde. Listo, aquí tenemos nuestras gorditas de harina estilo Chihuahua. Espero que las disfrutes, anímate a hacer la receta, no te arrepentirás. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.